Aquí estamos en el complejo de Casa Amarilla, en el complejo Pedro Pompilio. Hace un rato largo ya que terminó el entrenamiento y el almuerzo también. Y el entrenador de Boca, que nos la debía hace muchísimo tiempo, hueso duro de roer, indudablemente, el famoso perro verde del fútbol argentino. Pero bueno, ya seguramente mucho más relajado, mucho más distendido, con el título bajo el brazo, acepta dialogar con nosotros. Te cuento que me costó un año prácticamente, una persecución prácticamente hombre a hombre. Labure, Feldman, el famoso labure. Reina Maradona en el 85. Labure, Feldman, y obviamente labure. Hay que laburar y el invitado, y el invitado y el protagonista lo merita. Esto exacto. Es claro. Buenas tardes, señor Guillermo Borges Esqueloto. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo, Quique. ¿Cómo estás? Recuerdo que en las tantas idas a Aeroparque, una vez me dijiste, tenés una habitación acá, ¿te acordás? Cuando subíamos la escalera y me dijiste, ¿dormís acá? Sí, sí, me acuerdo, porque viajábamos juntos, justo viajábamos dos o tres veces seguidas y estabas ahí. Estaba ahí. Obvio, persiguiendo al gran protagonista de esta nota. Ah, cualquier jugador de Boca. Bueno, ¿todo bien, amigo? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. Te veo bien, estilizado, marcado, entrenás, esto está claro. No, corro a veces, o cuando tengo tiempo de hacer algo, de correr o de transpirar un poco, lo hago. Pero no no todos los días o tampoco practico ningún deporte. ¿Y con la comida te cuidás? No, más o menos, también lo mismo. Bueno, pero está bien, yo te noto bien, te noto estilizado, te noto bárbaro. Bueno, a ver, te hago un par de preguntitas y ya Martín va en el estudio. ¿Tirón de orejas para Cardona por la expulsión del otro día? No, creo que no tuvimos ni tiempo de charlarlo porque él se fue con su selección, pero creo que no es necesario las palabras en este momento. Creo que todos nos dimos cuenta que nos perjudicó la expulsión, que fue una expulsión bastante simple, que no lo ameritaba la situación del esfuerzo de él de llegar a esa pelota, pero creo que fue el instinto y falló, pero bueno, por suerte el equipo pudo sacar adelante el partido que ya íbamos ganando, lo pudimos sostener el resultado y sumar 3 puntos, pero creo que él solo se va a dar cuenta lo que pasó y darse cuenta que eso no puede volver a pasar. La última, y ya Martín te pregunta en el piso. A ver, si tenés que hacer un balance de tu estadía aquí en Boca como entrenador, el balance da sumamente positivo, ¿tenés algunas cosas para reprocharte? ¿Cuál es la reflexión? Creo que sí, que es positivo. El equipo ha ido de menor a mayor, ha conseguido el último campeonato, en este torneo estamos bien. La Copa Libertadores pasada, llegamos a semifinal. Quizá ahí fallamos en la semifinal ante un equipo donde creo que por lo hecho de los futbolísticos fuimos muy superiores, pero no pudimos reflejar en el resultado, pero llegamos hasta semifinal. Todos los equipos argentinos anteriores no llegaron a esa instancia. Igualmente en Boca no alcanza a llegar a semifinal, por lo menos la final y o ganarla. Pero creo que el equipo o la idea que uno tiene como entrenador con el equipo va creciendo y se va firmando cada vez más. Martín, ya puedes saludar al entrenador de Boca. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Soy Martín Souto, ¿me escuchás bien? Sí, Martín, ¿cómo estás? Bien. Quiero arrancar por un tema que une dos cosas, que es Boca con selección, y ese tema Benedetto. Está claro que la apuesta por Darío ha sido uno de tus más grandes aciertos como entrenador de Boca, porque cuando Benedetto llegó a Boca era, no te voy a decir un desconocido, pero se sabía que hacía goles en el fútbol mexicano, pero no era un futbolista con demasiado recorrido y no tan conocido. Y quiero saber, ¿por qué fue la apuesta por Benedetto? ¿Te lo marcó alguien? ¿Lo hablaron con Gustavo? ¿De dónde salió el nombre de Benedetto? ¿Tenías la fe en que se transformara en este delantero tan implacable con el gol? ¿O era una apuesta? ¿Lo vivías como una seguridad? ¿De dónde salió también? Quiero saber porque nunca lo escuché. No, a Benedetto lo conocía de haber jugado en Arsenal, después cuando estuve en Tijuana o en el América lo seguíamos porque uno siempre está al tanto del fútbol extranjero, del fútbol mexicano y bueno, lo seguíamos y nosotros necesitábamos un número 9
y bueno, estaba la posibilidad de traerlo a él y así surgió. Después, cuando vino acá, confirmó. Nosotros veíamos en los entrenamientos lo que daba. Le costó quizás hacer su primer gol. De a poco fue demostrando cada vez más y ahora llega al nivel de selección. Pero confiábamos y mucho que podía dar él. Más allá de que por la forma de jugar no se parecen, los números son lo que más lo acerca. Y además el hecho de que rompió la maldición del 9, no sé si lo sabe, pero desde que se había ido Palermo, todo lo que usaban el 9 iban para atrás. Acá nosotros le dimos una manito, te digo, un paso a paso, le hicimos una especie de exorcismo. Pero, ¿se parece en algo a Martín? ¿Tiene algo de Palermo? Más allá de que, insisto, por cómo juegan, no tanto. Que encuentran la situación de gol en el partido cuando está cerrado y tienen una y es gol. Uh-huh. Creo que eso es lo que se pueden parecer. Después creo que futbolísticamente las características son muy distintas. Claro. Martín es más jugador de área, de definición ahí, dar el último toque y quizá Darío participa un poco más del juego, sale un poco más del área. ¿Y sentís que sería una especie de pecado no aprovechar el momento el jueves en la Bombonera? ¿Vos lo ves que está con la flechita para arriba, como se dice ahora con el tema de los videojuegos? ¿Es como que hay que aprovechar el momento de Darío y el conocimiento de la cancha? ¿O no influye mucho eso? El otro día se lo preguntaba a Gallardo y él me dice, no tiene nada que ver en qué cancha se juegue, si es local o no, si está acostumbrado a la cancha o no. Yo creo que hay que aprovechar el momento de Darío, pero también tener en cuenta que nosotros lo vemos a Benedetto todos los fines de semana. Sí. El entrenador de selección tiene que ver a todos los jugadores todos los fines de semana y él está al tanto también del presente de Icardi, o bueno, de Agüero antes de la lesión. Entonces, creo que es una determinación que debe tomar Sampaoli con su convencimiento y ojalá que tome la mejor para la selección argentina. Pero no hay que presionarlo y sí darle libertad al entrenador que pueda elegir dentro de varios, como en este caso Icardi o Benedetto, lo mejor para la Argentina. Y pensando en el partido de jueves, tengo entendido que vas a ir a la cancha y obviamente debes tener el mismo nerviosismo que tenemos todos, ¿o no? Por ahí me equivoco y me decís, no, estoy re tranquilo. Quiero saber eso y quiero saber una cosa de juego que tiene que ver con Messi. ¿Dónde te gusta más que juegue Messi? Primero estoy tranquilo por la calidad de jugadores que hay en Argentina, por Sampaoli tiene experiencia y porque confío en Argentina que pueda ganar estos dos partidos y clasificar. En cuanto a Messi, adelante. Creo que hay que tratar de que él agarre la pelota de tres cuartos de cancha hacia el área rival y que no venga detrás de esa línea de volantes del rival, porque obviamente que lo hace estar lejos del área, que es donde es letal. Y por eso creo que lo mejor es que se mueva adelante, cerca del área rival o cerca. Me imagino que Argentina va a manejar la pelota y que va a manejar la pelota en campo de Perú. Así que por eso te digo que encontrarlo cerca del área de Perú va a ser fundamental. Más casi como un doble 9, digamos, porque pienso también en que en tu idea en general, digamos, le has escapado a jugar con un enganche, más allá de que Centurión, por ejemplo, el año pasado muchas veces hacía lo de Cardona, ¿no? Partía de la banda, pero también se posicionaba detrás de Benedetto, lo hiciste en algún momento con Tevez, sí, cuando Boca jugaba más 4-2-3-1, pero vos crees que detrás de los 5 es más difícil que Messi agarre la pelota, ¿o no? Es decir, no, que vaya por adentro. No, yo creo que vaya por donde quiera. No sé, no lo pondría definitivamente en un lugar, sino le daría la libertad, como vos decías que nosotros, o como le damos nosotros a Pavón o a Cardona, o en aquel momento a Centurión, que él tenga también libertad, pero todo lo que nosotros hablemos no sirve de nada cuando no sabemos cuáles son las indicaciones, claro, o no sabemos cuáles son las decisiones que va a tomar Sampaoli. Y que él está trabajando, los tiene y creo que tiene capacidad para hacer lo mejor para la selección, así que démosle libertad. Guille, ya que hablábamos de Boca y de algunas
cuestiones de dibujos tácticos y decisiones tuyas. Te quiero consultar porque es algo que aquí he dicho mucho, como también he mencionado lo del gran acierto con Benedetto. A mí me dio siempre la sensación de que en tu idea original, se veía mucho en Lanús y se veía en el comienzo de Boca, tu idea, digamos, muchas veces es cortar y salir rápido, y recuerdo una vez que lo retaste a Pablo Pérez, creo que en el verano, no recuerdo el partido, recién empezaba el partido y él agarró la pelota y sacó la pelota para atrás, metió una pausa, y vos dijiste, no, andá directo, siempre te gustó mucho eso, y a mí me dio la sensación de que aquel Boca inicial, que era más directo, no jugaba tan bien como cuando apareció Gago en el equipo y Boca empezó a tener más tenencia, los laterales se sumaban, no quedaba tan partido. ¿Te adaptaste a los futbolistas? ¿Cambiaste? ¿Sentís que el equipo cambió a partir de la presencia de Gago, que empezó a tener dos, se encontró? ¿Te confías mucho en los futbolistas también cuando pasa esto? Obviamente que la presencia de Gago hace que tengas mucha más presencia y mucha más autoridad. En ese dominio de pelota, pero si uno va a los números, siempre tuvimos mayormente la pelota nosotros con respecto al rival, desde la primera fecha del año pasado que jugamos con Lanús, que perdimos, a la última fecha hubo un solo partido que nos superaron en tenencia, pero no me puedo acordar ahora. No recuerdo cuál fue el partido, fue sobre el final del campeonato. Y es decir, siempre manejamos la pelota más allá. Lo que capaz hacíamos era atacar más, tener más velocidad o éramos más directos. Más directo. Al principio del torneo, la tenencia. Y Boca es el equipo que mejor maneja la pelota en el fútbol argentino. Y a esto le agrego la pregunta de si es acaso el que mejor juega y también si es directamente el mejor equipo del fútbol argentino. Elegí cualquiera de las tres. No, es difícil desde mi lugar decir si somos los mejores o no. Demostramos haber sido los mejores el año pasado en el torneo que terminó y lo ganamos. En esta arrancamos muy bien, pero van muy pocos partidos como para determinarlo. Sí, creo que estamos bien, que estamos muy confiados, que estamos tranquilos, que estamos trabajando en un contexto muy bueno y ojalá podamos sostenerlo a través del tiempo. Porque obviamente la calidad de los jugadores y la tranquilidad y la confianza hacen que rindan más todavía. Así que ojalá sigamos en este lugar que hoy nos toca estar, que es muy bueno para trabajar. Hablando del tema del manejo de la pelota, la elección de Cardona también es una búsqueda, Guillermo. Podrías haber apostado por un jugador más directo, como era Centurión, digamos, se fue Centurión, y apostaste por un tipo de más tenencia como es Cardona. ¿Esto tiene que ver con entender que el equipo se siente más cómodo ahí, o tiene que ver con lo que te aporta Cardona, más allá del estilo, digamos, la jerarquía, un futbolista distinto? No, pensamos en él porque era un jugador que nos puede dar un poco más de juego, pelota quieta, goles de afuera del área, pues le pega muy bien a la pelota, tanto sea pelota quieta o pelota en movimiento. Y también teniendo Espinosa, nosotros tenemos la velocidad que perdimos un poco al irse Centurión. Entonces tenemos esa variante y como es un torneo largo de 28 fechas, seguramente va a haber momentos como en este, la expulsión de Cardona, que vamos a poder utilizar a la velocidad de Espinosa, o de Junior, o de Bausá, o también pensar en el uruguayo, en Naitán. Así que tener esas variantes es muy bueno, y pensamos en Cardona, que es un jugador que de una situación simple te puede generar una jugada de gol, y me parece que cuantos más jugadores tengas que puedan convertir esa situación simple a una situación compleja para el rival, es mejor para nosotros. Y como teníamos a Centurión que lograba eso, trajimos a Cardona pensando en por otro camino, porque capaz lo de Centurión es la velocidad o la habilidad, lo de Cardona quizás es mucho más juego o disparo de afuera del área, pero para que terminara con la misma eficacia. Está más que claro que el fútbol argentino siempre vivió de dicotomías, ¿no? Y una era el famoso bilardismo-menotismo. No te voy a pedir que te metas en ese lío, pero es como que en los últimos tiempos se habló más de entrenadores jugadoristas y entrenadores tacticistas. ¿Está bien si señalo o considero que está más del lado de los jugadoristas?
de lo que apuestan por los futbolistas más que lo táctico. Lo digo porque el otro día analizábamos nosotros aquí, humildemente, de nuestras posibilidades, el partido contra Central, y había algunas determinaciones que tomó este Montero, que digamos, por ahí Boca no las cambió. Esto de Ferrari lo perseguía a Cardona cuando iba adentro y Boca no ocupaba ese espacio con otro futbolista. Y me parece que vos sos más de confiar en lo que valen tus futbolistas y bueno, ya lo van a resolver, ellos van a encontrar la manera. Tengo futbolistas que son inteligentes, que saben, apuesto por ellos. Está bien si digo esto, digamos, es raro ver que vos cambies de esquema, que vos te digas, no, mira, me está marcando de esta manera, bueno, me pongo a defender con tres o cambio el dibujo. Es como que confías mucho en tu futbolista. Mal no te ha ido, pero ¿está bien la lectura que hago? No, es un, la verdad es 50-50. Muchas veces dentro del campo de juego resuelve el jugador, pero también el sistema es lo que lo va a llevar a tener una organización y en lo que van a confiar en el momento, en un mal momento en medio del partido. Estar ordenados, estar organizados. Entonces, te diría un 50-50. Creo que el jugador debe estar ordenado y debe saber qué hacer, pero también yo no le puedo decir cuando agarran la pelota y tienen mano a mano a meterlo por la izquierda o por la derecha. Eso sí, claro. Es natural. Uh-huh. Por eso te digo, sí. 50 y 50. Bien. Hay un gran tema que es la presencia de Barrios, que la gente lo ama. Está clarísimo, vos lo tenés muy claro, es notorio. ¿Y qué te pasa cuando, viste que está en la famosa frase de tribuna, ¿no? Lo que se dice en la calle, que es cuando se simplifica, cuando no se tiene en cuenta todo lo que se necesita laburar para conocer un equipo, para que un futbolista se adapte, más una frase que se escucha en Boca es, y Barrios le arregló el equipo a Guillermo. ¿Qué te pasa cuando escuchás eso? Nosotros fuimos punteros todo el torneo, casi. Claro, claro. Así que... ¿Pero lo escuchaste? ¿No te sorprende que te lo diga? No te sorprende que te lo diga, lo has escuchado. Sí, obviamente, me lo han preguntado. Ajá. Más que nada del periodismo. Ajá. Cuando nosotros decimos jugar por Barrio, no fue porque Betancourt se fue a Italia o no, al Mundial. Mundial, sí. Cuando Barrio juega, cuando jugó durante el año y Betancourt vuelve y sigue jugando y juega Barrios contra el partido con Independiente. Sí, sí, sí. Cuando vino Barrios, obviamente se tenía que acostumbrar al fútbol argentino, al roce, a los tiempos del fútbol argentino, que no es lo mismo que el fútbol colombiano, y si nosotros lo hubiéramos puesto en ese momento seguramente no hubiera rendido. Incluso él jugó un par de partidos en el primer semestre. Nosotros perdimos la Copa Argentina con Central en Córdoba. Sí, jugó. Que fue un partido que él jugó. Sí. Y yo lo hablaba con él porque mucha gente lo pedía y demás. Y coincidíamos que él se tenía que poner fuerte y rápido como el fútbol argentino. Y creo que lo pusimos en el momento justo. Es normal que pase. Las dos cosas, uno que el técnico pida tiempo para que el jugador se acomode a nuestro fútbol y también la gente que o el periodismo que viene un jugador y quiere verlo ya. Pero entendimos que había que echarlo de a poco y iba a ser lo mejor para todos. ¿Te ilusiona la llegada de Tevez? ¿Estás en contacto con él? ¿Estás pendiente del tema o no querés ni siquiera tenerlo en mente por ahora? No, lo hablé cuando estuvo él acá, nos juntábamos, charlamos un rato acerca de su futuro, pero él dijo que le queda un año y medio, o casi un año y medio en ese momento. Pero bueno, ahora veo que han cambiado, él no está jugando, no sé qué pasará, pero hablar de una posible llegada de Carlos acá es ilusionar a la gente de Boca con algo que la verdad, hoy por hoy, no es nada posible. Habrá que ver en los próximos días cómo termina el torneo en China, cómo termina el año allá y ver cuáles son realmente las posibilidades nuestras. Que coincide más o menos con el final de nuestro torneo, con el parate del torneo nuestro. Sí, y inevitablemente uno empieza a imaginar, digamos, ¿no? Dibujos y demás. Y está claro que Tevez mostró un gran rendimiento.
Sí, vamos a ver. Esperemos a ver qué es lo que pasa en el futuro hoy. La cabeza está puesta, bueno, ahora se paró el torneo, pero el partido con Patronato, en poder seguir en la punta y llegar a diciembre en la punta. Creo que ese es el objetivo nuestro de acá al final del torneo. Después pensaremos en... Decía, no, al banco, como estás jugando Boca, al banco. Y ayer te preguntaron por eso, sé que hablaste de esta cuestión, contaste tu historia. Sí, mirá, es una situación, viste, que hay que vivirla, hay que atravesarla y no podemos adelantarnos a lo que puede llegar a suceder o no. Veremos. Acá los jugadores saben que juegan los que uno cree que son los mejores 11 para representar a Boca. Así que vamos a ver. No, pero te reitero, me parece que es adelantarnos mucho hablar de una posible vuelta de Tevez. Guille, ¿empezás a mirar un poquito ya la Copa Libertadores? ¿Empezás a pensar? Me imagino que sí. ¿Empezás a pensar en el plantel, digamos? La idea es que haya refuerzos, es que haya otros nombres. Por ejemplo, que haya un marcador central nuevo. ¿Los arqueros van a hacer eso, lo de la Copa Libertadores? ¿Hay intención de buscar alguno? Te lo pregunto porque, como bien dijo Quique, no charlamos tan seguido. Entonces te tengo que preguntar. No, pero hasta que no llegue diciembre no podemos hablar nada, porque de acá a diciembre, entre cosas que pueden llegar a suceder, ventas, lesiones, un montón de circunstancias que te pueden llegar a cambiar. Entonces todo lo que hable hoy, yo lo que sí te digo es que estoy muy contento con el equipo, con el plantel, con los jugadores. Estamos haciendo un muy buen trabajo, con la ayuda de todos, de un gran profesionalismo de los jugadores. Y vos fijate la cantidad de jugadores que hoy Boca tiene en la selección, 3 en Argentina, 1 en Uruguay, 3 en Colombia, y, uh-huh. Y es muy bueno, así que veremos en diciembre cómo estamos, pero vamos a tener la posibilidad de tomar alguna determinación de cambiar, pero hoy por hoy estamos muy bien. Las últimas dos de mi parte, Guille. También leí que dijiste esto de que lo que pase con River no cambia el humor del mundo Boca. Y a mí me parece que sí, que cambia el humor del mundo Boca. Puedo entender en todo caso que no cambie el tuyo. ¿Puede ser que vaya por ahí la frase? Sí, el mío no lo cambia, ni cambia la forma de trabajar, ni cambia lo que nos tocó vivir en el último campeonato. Es el rival de Boca, pero qué sé yo, la verdad... No me cambia el humor a mí, no me cambia lo que pienso, no me cambia lo que vaya a ser en el trabajo. Uh-huh. Pero, parece que tiene un pero la frase. No, era... No, bueno, el hincha que es el rival de toda la vida puede ser que le genere algo, obviamente, pero en términos futbolísticos, no más que eso. Viste, la otra vez yo escuchaba decir que si gana River le arruina el año a Boca. Ajá. O si Boca vuelve a ser campeón del torneo y River no gana la Copa. Pará, dejá tranquilo a los dos equipos. Esto es fútbol, ganás, perdés. Claro. Pero pará, no es todo el día la competencia, a ver quién es más, quién es menos. Tranquilo. Pensaba eso. Claro, no jugás contra River todos los domingos. No, es fútbol, ¿viste? Y se gana, se pierde, gana River, gana Boca. Pero, ¿viste? La permanente comparación que venía del lado del periodismo, yo pensaba, pará, no es así. No es que yo convivo todo el día a ver y prendo la radio a ver qué está haciendo River. Y lo de River no es tanto el día prendiendo la radio a ver qué hacen lo de Boca. Son dos equipos grandes y cada uno tiene su historia. La última. ¿Es verdad que el Chengue Morales arrugó cuando vio tu físico, como dijo Quique, que está trabajado? ¿Se fue para atrás?
No, el Pata, viste, fue compañero de... No, de Paolo. De Paolo, San Lorenzo. Y no, siempre hablamos, la otra vez vinieron con Golón y no, el Chengue me decía, pues yo le decía al árbitro que no había sido foul el gol de central. Sí. Que me parece que no fue foul. Ajá. Y el Chengue me decía que había sido penal. Y digo... pero no, bien, todo tranquilo. ¿Es verdad que te dijo Dalen, ustedes están jugando un partido más y nosotros no estamos jugando la vida? Ah, no escuché eso, no sé. ¿Y hablando de no, eso? No, me dijo... Sí. A ver, ¿qué te dijo? No, me decía que... No, esto del penal. Me dice, pero cobraron el penal antes. Me dice, ¿verdad que no fue FAU? Me dice, pero cobraron el penal antes. No, eso. Guille, ¿y te dijo...? Aparte, sí. El profe lo tuvo a Paolo en San Lorenzo también de jugador. Y ya que estamos hablando de eso, ¿te dejó alguna preocupación la eliminación con Central? Al margen de que cuando terminó el partido dijiste, bueno, no merecimos perder, generamos más, ellos casi no nos patearon el arco. Entiendo la lectura de juego y es cierta, pero ¿te dejó algún tipo de preocupación? Porque una de las cosas que en algún punto a veces se mencionan es, bueno, en los partidos decisivos o de eliminación, a este Boca le ha costado, pasó con Independiente del Valle, pasó con Central el año pasado, y ahora, más allá de que tal vez no mereció quedar afuera... En la Copa llegamos a semifinal, sí, ningún sí, equipo sí. argentino llegó. Sí, ahí. Eso es muy cierto. Entonces, después nos tocó perder dos veces con Central la Copa Argentina. ¿Viste? Y también el que lo dice, ¿qué parámetros, cuáles son los parámetros para que él los pueda decir y que sea así? Claro. ¿Viste? A veces hay que, se le busca a ver cuán despectivo puede ser mi comentario, así genero algún comentario... algún rebote. Es una polémica. Claro, pero vos, si vos sentís que en el juego, en esos tres partidos, ponele, el de Independiente del Valle en la Bombonera, el de Central en Córdoba, ¿fue, no? El año pasado. Los dos partidos con Independiente del Valle tuvimos cantidad de situaciones de gol para definir el partido. Imagínate que acá perdimos 3-2 y tuvimos un tiro en el palo de Jara sobre el final del primer tiempo, un penal errado. Así rápido te digo, sí. Situaciones claras, ¿no? Y acordate la guerra del Cata Díaz sobre la hora en Ecuador, que queda ahí picando y la tira por arriba del travesaño. Pero bueno, obviamente que me hubiera gustado ganar y llegar a la final, pero nos tocó perder. Lo que te quiero decir es, en lo futbolístico, eso. Vamos a ganar muchas más veces. Ajá. De lo que nos va a tocar perder jugando de esta manera o buscando de esta manera. Y creo en esa idea. Bien, Guille, gracias por la charla. La última, bien cortita, es ¿vamos a Rusia? Sí, yo creo que sí. Sí, sin duda. Gracias, Guille. Un abrazo grande. Un abrazo. Sí, porque me pego a la última de Martín, respecto al que decían que, bueno, hay algunos jugadores que tal vez no están capacitados o no dan la talla, viste, que se dicen tantas cosas en estos mano a mano decisivos, donde Boca se juega el paso una ronda o el hecho de salir campeón. Cuando escuchás esto, ¿qué te produce? Que cuando salimos campeones, lo bien que hablaban de los jugadores, viste, es el exitismo, no del periodismo, sino del mundo, de la gente, del mundo del fútbol. Que es así, el hincha es así. Pero no, lo tomo, no con gracia, pero lo tomo de esa manera, con tranquilidad, sabiendo el trabajo que uno hace, el trabajo que uno puede dar, el trabajo que ponen los jugadores y lo que pone toda la gente acá de Boca como para que las cosas salgan bien. Y la última, ¿hablaste con Centurión después de la decisión que se tomó finalmente de que no continúe en Boca? ¿Hablaste con Ricardo? Sí, hablé hace poco. Que como... No hablamos de la actualidad, no hablamos acerca de lo que había pasado ni de lo que puede llegar a pasar, sino de su actualidad en Italia, que estaba yendo al banco y bueno, estaba incómodo en esa situación de que quería jugar, obviamente, pero hablamos de eso, no hablamos de ninguno de los temas a futuro, que si puede llegar a volver o no. Creo que fue una charla más de amistad que tenemos una gran relación que otra cosa. Nunca descartamos la posible vuelta.
No, creo que él, en lo futbolístico, en lo profesional, él dejó las puertas abiertas de Boca. Él sabe que tiene que corregir su vida privada, que si él mejora eso va a mejorar mucho acá adentro. Y va a madurar, obviamente joven, y la vida le va a dar la posibilidad seguramente de madurar y de volver algún día a Boca. Te queda más de un año de contrato, estando Guillermo Barroso Schelotto bajo el mando de esta institución. ¿Quién te dice Ricardo pega la vuelta? Sí, después hay temas, viste, económicos, que uno desconoce cuáles son las posibilidades, tanto de Boca como de él, pero te reitero, en lo futbolístico y en el cariño y el afecto con la gente, él dejó una puerta abierta sin duda y seguramente va a jugar en Boca alguna vez. Clarísimo, amigos. Vamos con los regalos. Son 5 y rápidamente los entregamos al señor Barros Schelotto. La gente de Joma, calzado, indumentaria deportiva, con un calzado espectacular, 5 estrellas, como merece el entrenador de Boca. Mirá qué tablet, más que tablet, un LED, Gracias a la gente de PC Box, con esta tablet 10 pulgadas, Champions League 5 estrellas, la mejor tablet de la República Argentina. La gente de calzado de La Testa, de La Testa Originale, Dani, Germán, ahí lo buscan en Instagram, un calzado de vestir espectacular. Muy bueno. La gente de Airborne, con una camisa espectacular, la usa Martín Souto y toda la gente de TC Sport. Y por último, ozonogafas.com, las mejores gafas de la República Argentina. Guille, querido, gracias por el contacto. Hacía muchísimo que queríamos hablar contigo. Te reís, no sé por dónde viene la risa. Te voy a llevar un tráiler. un tráiler y obviamente con lo que hay ahí en el auto, ¿no? Usted se lo merece. Gracias por el contacto y lo mejor para lo que viene, amigo. Dale, un abrazo. Saludos para todos. La palabra del entrenador de Boca, el señor Guillermo Barros Schelotto. El lujo que nos dimos.